Uy, mira esto. Pues muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas, como siempre, a esta vuestra casa. Y deciros que en el día de hoy, pues presidida por el presidente Sánchez, hemos tenido la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, que ha abordado los temas de actualidad que en este momento ocupan la vida política y también la preocupación fundamental de los ciudadanos. Y gran parte, yo diría, por no decir el 90%, del debate, de las declaraciones de cada miembro de la Comisión Ejecutiva, se han centrado en la sanidad pública y con el compromiso del Partido Socialista Obrero Español en la defensa, en el blindaje del pilar del estado del bienestar más importante que se ha construido en nuestro país durante la democracia. De hecho, el sistema sanitario público fue liderado, fue impulsado en sus inicios por un gobierno socialista. Recuerdan el gobierno de Felipe González y, por tanto, desde entonces hasta la actualidad, a lo largo de toda la democracia, ha ocupado un lugar importante, nuclear, en la agenda pública, en la agenda de acción política de cada uno de los ejecutivos que han estado en el gobierno de España, presididos por un gobierno socialista. Yo diría que pocas conquistas tienen tanto impacto en el bienestar, en el día a día de los ciudadanos, de las ciudadanas de nuestro país, como lo hace la sanidad pública. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, tiene su experiencia particular y todos, en un momento o en otro, hemos ido a ser atendidos por los profesionales de un sistema sanitario público que se construyó y que ha ido en paralelo en su construcción, en su arquitectura, con la propia constitución democrática de nuestra sociedad. Por ello, el Partido Socialista quiere, en el día de hoy, renovar su compromiso firme en la defensa de la sanidad pública. Quiere volver a trasladar un mensaje a todos los ciudadanos de nuestro país de constituirse en la garantía de que el sistema sanitario va a seguir jugando el papel primordial en sus vidas y que, por tanto, preservaremos un sistema público, universal, gratuito y de calidad. Es por ello que el debate que se ha producido en la reunión del día de hoy ha puesto en valor que este sistema sanitario no solamente es la garantía de curación o de tratamiento en aquellos casos donde la ciencia presenta una oportunidad para poder aliviarnos o para poder curarnos de una enfermedad, esta es la función más importante que tiene el sistema de salud, sino que también es un elemento fundamental para la propia consolidación de la clase media. La experiencia en otros países que no tienen sistema sanitario pone de manifiesto que cuando no se tiene un sistema universal y gratuito, las familias tienen que hacer un ahorro de hasta 10.000 euros por miembro anuales por si viene la enfermedad y tienen que utilizar esos recursos para poder ser atendidos. Una realidad que no está tan lejos de nuestro país, que por supuesto está al otro lado del Atlántico, como ustedes bien saben, pero que también existe en otros países europeos. Y es por ello que el sistema sanitario español siempre ha sido un orgullo de cómo se puede construir un bien, cómo se puede construir un pilar tan importante que es un colchón de seguridad para todos los ciudadanos, como hemos podido comprobar durante la pandemia. A nadie se le ha preguntado para tener acceso a una vacuna, para tener acceso a la cama UCI o tener acceso a una cama de hospital, cuál era el saldo que tenía en su cuenta bancaria o cuál es la renta que tiene anualmente. En la tarjeta sanitaria que tenemos todos no figura el nivel de patrimonio que cada ciudadano tiene. Y esto significa que de la mano de los gobiernos socialistas, la sociedad española conquistó un sistema de salud que garantiza el tratamiento, el diagnóstico a todas las personas por el simple hecho de ser ciudadano, ni siquiera por el hecho de haber cotizado a la seguridad social como existía antes de la promulgación
de la Ley General de Sanidad de la mano de un gobierno socialista, en este caso de Felipe González. Pero además, en paralelo, además de ese papel protagonista que le hemos dado a la sanidad siempre que hemos gobernado, además el Partido Socialista denunció cuando estaba en la oposición la coartada que había utilizado el Partido Popular durante la crisis financiera para producir el desmantelamiento del estado del bienestar y concretamente del servicio sanitario. Y lo hizo porque el Partido Popular nunca creyó en lo público. Lo hizo porque el Partido Popular cree que la gestión privada es más eficiente que la gestión pública, algo que es radicalmente falso si ustedes tienen la curiosidad de ver el porcentaje de PIB que destinan los distintos países en relación con que tengan o no un sistema público de salud. El objetivo del Partido Popular ha sido siempre la privatización, como ocurre con la derecha conservadora. Y, por tanto, desde el primer momento siempre ha querido que los servicios sanitarios tengan un progresivo deterioro, un progresivo debilitamiento, para dar la sensación, generar la idea de que no funcionan, generar la cuestión de que no están trabajando o no están actuando al nivel que exigen los ciudadanos. Si uno no acerca los recursos suficientes, es evidente que no se pueden poner en marcha nuevas terapias, ampliar las instalaciones o tener la última tecnología a disposición de la ciudadanía. Y, por tanto, quieren con esta situación de desapego sobre lo público dar también el mensaje de que no importa la titularidad que puedan tener los servicios sanitarios, lo importante es que se paguen con el dinero de los ciudadanos. Y pongo como botón de muestra el tuit de la señora Ayuso a propósito de las declaraciones de su familia con motivo del fallecimiento de Carlos Saura, en donde vieron ustedes que se aprovecha ese agradecimiento al servicio sanitario para que la señora Ayuso marque la propaganda de que da igual que un servicio de estas características tenga titularidad pública o tenga titularidad privada. Si está pagada con dinero de los ciudadanos, a la señora Ayuso le da igual, sin tener en cuenta, sin tener en consideración que el lucro que hay detrás de la privatización de los servicios sanitarios tiene un coste. Y además que se produce una selección adversa de los pacientes más complicados, que habitualmente, como ustedes bien conocen, se derivan por rutina a la sanidad pública. Por eso, para ir creando las condiciones para su privatización, la estrategia seguida por el Partido Popular siempre ha sido la del debilitamiento y el desapego. Esa percepción de mal funcionamiento que quieren asociar a esto, que hace o que permite que la gente sea más complaciente a la hora de poder ser atendido por servicios privados, como ya conocemos que ocurre en otros entornos de servicios públicos muy importantes para toda la ciudadanía. Se trata, por tanto, de generar un problema y de dar una solución, que es normalizar, entre comillas, que la titularidad privada sea la que proporcione esos servicios, ese diagnóstico o ese tratamiento. Por eso, el Partido Socialista Obrero Español quiere trasladarle a la ciudadanía nuestro compromiso claro con el fortalecimiento, con el camino a la excelencia de un sistema sanitario que tiene que ser siempre un elemento de redistribución de la riqueza y que tiene que permitir que, independientemente de la capacidad adquisitiva de cada persona, si hay una solución, si hay un acompañamiento a su problema de salud, ese acompañamiento esté garantizado. Que no quede, como decía el presidente Sánchez en el día de ayer, un servicio sanitario para que se lo pague el que pueda. Todo lo contrario, que todos, por el hecho de vivir en España, de ser residente en nuestro país, tengamos acceso a lo mínimo que es realmente el consenso social que dimana de nuestra Constitución, que tengamos capacidad de curarnos si hay solución médica, de tener capacidad de formarnos si tenemos talento o capacidad de ser atendido si deviene la enfermedad, el envejecimiento o cualquier situación que muestre nuestra vulnerabilidad. Y son hechos y no palabras, no se trata solo
de un discurso programático que siempre estuvo presente en cualquier nivel de nuestros gobiernos, de nuestras administraciones y, por supuesto, en nuestros programas electorales. Como digo, esas palabras, esas declaraciones, hay que acompañarlas con hechos. Y puedo decirle que desde que gobierna el presidente Sánchez se ha incrementado un 145% el presupuesto de sanidad en relación con el último aprobado por el Partido Popular. Esto a pesar de que las competencias sanitarias están transferidas. Tuvimos durante la pandemia y después de la pandemia la idea clara de protección de nuestro sistema sanitario, proporcionando incluso recursos adicionales, lo recuerdan, 16.000 millones en el año 2020, 13.500 millones en el año 21, justamente para que esta crisis no produjera un debilitamiento del sistema de salud, todo lo contrario, contribuyéramos a revertir los recortes que se produjeron durante la década anterior. Como digo, recortes devenidos de una austeridad mal entendida, en donde percute siempre sobre la carga de los trabajadores de la clase media el peso del esfuerzo, y por otra parte también por la inversión que no se había producido durante ese tiempo de tecnología de alto nivel que haga que el sistema sanitario realmente siga gozando de la excelencia que hasta la fecha había gozado. Porque si no, entenderán ustedes que muchos ciudadanos que puedan permitírselo querrán o preferirán suscribir un seguro privado en vez de acudir al sistema público. Y la principal garantía de que no hay un sistema sanitario pobre para pobres y un sistema de seguros privados para aquellos que se lo pueden permitir es que se han atendido por los mismos profesionales, con la misma tecnología, bajo los mismos recursos, porque así, entre todos, nos ocuparemos de cuidarlo. Les puedo decir que estos hechos que hemos venido protagonizando desde la llegada del presidente Sánchez, además del presupuesto, se han traducido en que el Gobierno de España, desde el presupuesto del año 22 y 23, ha destinado más de 1.000 millones de euros al principal activo que tiene nuestro sistema sanitario, que es la atención primaria. Un sistema capilarizado para producir cohesión territorial y, sobre todo, para que no haga falta, no sea necesario desplazarse desde ningún rincón de España para ser atendido por tu médico de familia. Una inversión, 1.000 millones de euros, que, por ejemplo, han tenido un impacto importante en la infraestructura en atención primaria, 13.000 centros que se han beneficiado de esta inversión y 230, por ejemplo, millones que hemos dirigido a la digitalización de la atención primaria para ayudar a los profesionales a hacer su trabajo más eficiente y eliminar burocracia que pudieran existir. O para la atención bucodental, que, como saben, ha sido prioritario para el Gobierno de España que esté presente en la cartera de servicios del conjunto de comunidades autónomas. 88 millones de estos 1.000 se han dedicado al cuidado de nuestra higiene bucal. En segundo lugar, hemos impulsado por primera vez un plan de acción de salud mental 2022-2024 dotado con 100 millones de euros. Pero además de los recursos que se destinan a este plan, algo tan importante como la creación de la especialidad del médico psiquiatra infantil y de la adolescencia para prevenir conductas en nuestros chavales, en nuestros hijos, y por otra parte, para que no progresen enfermedades que pudieran tener tratamiento para preservar, en la medida de lo posible, la capacidad de las personas que la padecen. También, dentro de este paquete de salud mental, la línea de atención a la conducta suicida, que saben que está en marcha desde mayo del año 2022 y que nos ha permitido en este semestre atender más de casi 80.000 llamadas de personas que buscan auxilio y que en un momento de desesperación, necesitando ayuda, acuden a este servicio para que se les pueda asesorar. En tercer lugar, como no, hemos avanzado en el impulso de la investigación, de la innovación en las llamadas enfermedades raras. Enfermedades que, al afectar a un volumen proporcional pequeño de la población, no tienen interés para las empresas farmacéuticas, no tienen interés para la investigación general y, por tanto, el poder público tiene que cubrir
esa laguna para dar respuesta a problemas tan importantes como la ELA. Para ello hemos logrado actualizar el catálogo de prótesis, por ejemplo, que se utilizan, de prestaciones ortoprotésicas que se utilizan en este tipo de enfermedades, diagnóstico precoz, adquisición de equipamiento, todo ello con 70 millones de euros que vamos a invertir a lo largo de este año 2023. En cuarto lugar, y siendo el ciudadano propietario de su historia clínica, hemos pretendido que lo acompañe a lo largo de su desplazamiento por todo el territorio, de la misma manera que la prestación farmacéutica, que ahora, con la tarjeta sanitaria, se puede retirar de cualquier oficina de farmacia, sea un momento vacacional o en un desplazamiento que se produzca por parte del ciudadano. También esta capacidad de digitalizar esta historia clínica, que es lo que se ha producido, evita el duplicar la petición de pruebas complementarias cuando una persona se mueve de un lugar a otro y tiene un problema de salud. Saben que es algo frecuente cuando uno acude a las urgencias, el tener a mano la última analítica, la placa de tórax o cualquier otra prueba es muy importante para poder acertar con el diagnóstico que presenta esta persona. Fíjense que para este programa de digitalización se van a emplear 800 millones de euros desde el año 2021 hasta el año 2026. En quinto lugar, y al objeto de revertir el déficit de inversión que se ha tenido durante la década gobernada por el Partido Popular, hemos mejorado y hemos contribuido desde el Ministerio de Sanidad a la mejora de la capacidad diagnóstica de innovación de nuestra tecnología de los centros hospitalarios y también de centros de atención primaria. Sin duda, la tecnología siempre cambiante es una clave de éxito en el tratamiento de las enfermedades. Cuando existe un diagnóstico más sofisticado con tecnología que lo permite, el sistema público tiene que tener lo último que haya en el mercado para permitir que una persona con cáncer, una persona con un infarto o con cualquier enfermedad que efectivamente pone en riesgo su vida, tenga acceso al mejor diagnóstico y al mejor tratamiento. Y es por ello que 795 millones de euros se ponen a disposición de las comunidades autónomas para ampliar hasta 851 equipamientos de alta tecnología en todos los hospitales públicos. Un salto de calidad, insisto, para intentar revertir los recortes de inversión que se produjeron durante la década de gobierno del Partido Popular. También el plan de prontoterapia, que saben ustedes que la ministra de Sanidad ha ido explicando a lo largo de este periodo, en donde con un convenio que hemos suscrito serán 280 millones para la incorporación en nuestros hospitales públicos de la última tecnología que nos permite, como decía, un mejor diagnóstico y, por tanto, estar en la vanguardia del tratamiento de enfermedades como el cáncer y de otro tipo de enfermedades, fundamentalmente en nuestros niños y en nuestras niñas. Y, en sexto lugar, hemos cuidado de nuestro principal activo, que son los profesionales. No basta con tener la capacidad de darles un aplauso a las 8 de la tarde durante el momento del confinamiento. Los sanitarios se han jugado textualmente la vida cuando esta sociedad tuvo que confinarse para que no se produjera el contagio masivo del virus de la COVID-19. Y esto hay que responderlo también cuidando a aquellos que nos cuidan. Y esto significa que desde las competencias que tiene el Ministerio de Sanidad, que como ustedes saben son limitadas, puesto que esta política está transferida constitucionalmente a las comunidades autónomas, hemos mejorado la estabilidad laboral, convocando más de 67.000 plazas de profesionales sanitarios. Nos avergonzaba a todos que hubiera contratos de un mes, contratos de 5 meses, que los profesionales no pudieran desarrollar su proyecto vital por la precariedad que tenían en la contratación. Hemos incrementado las plazas de formación sanitaria especializada. Fíjense el dato, se ha incrementado un 40% las plazas de formación MIR, sanitaria especializada, desde que el presidente Sánchez lo es, y esto significa una apuesta que no tiene precedente en toda la historia del Sistema Nacional de Salud.
al punto, como ustedes saben, que en las ofertas MIR que se hacen cada año se supera el número de plazas, el número de ofertas de los propios licenciados egresados que salen de nuestras universidades públicas. Por darles una cifra, si habitualmente en nuestro país se licencian en torno a 6.500 personas en la titulación de medicina, las plazas que se están ofertando en las últimas convocatorias del MIR superan los 7.000 plazas que se ofertan, y todo ello para intentar corregir la escasez de plazas que salieron durante la etapa del Partido Popular. Y, por tanto, hay que también seguir insistiendo en que, además de mantener este esfuerzo, que el Gobierno de España lo está haciendo, tenemos que aumentar los recursos que se destinan también a la homologación de los títulos, que tenían una tardanza de años en el Ministerio de Sanidad para permitir su homologación, y que a través de un plan especial estamos agilizando todos los trámites de homologación. El doble estamos homologando de lo que se producían en los años anteriores. Y como novedad en este apartado de profesionales, puesto que las plazas MIR que se están ofertando cubren y van más allá de la totalidad de licenciados que van saliendo, por primera vez en los presupuestos hemos puesto una partida de 52 millones de euros dirigido a las universidades públicas. Y queremos seguir haciendo ese llamamiento a las universidades públicas para que amplíen el número de plazas de medicina. Tenemos que ampliar el número de estudiantes de medicina, nos parece además de justicia social, y aunque no tenemos competencia, desde el Gobierno de España hemos querido también contribuir con esta partida presupuestaria que se distribuirá para las universidades que aumenten un 15% las plazas que actualmente están desarrollando en su ámbito. Este elemento, como les decía, primordial, puesto que necesitamos que haya para el futuro, con motivo de la jubilación masiva que se va a producir de profesionales sanitarios, un mayor número de alumnos. Y, entre otras cuestiones, porque es de justicia. Saben cuántas personas con vocación no pueden estudiar medicina porque justamente el número clausus, que está relacionado con la oferta de plaza, es tan alto que muchos estudiantes, magníficos estudiantes, no alcanzan la puntuación, y tenemos la paradoja de personas que se quedan sin poder estudiar la carrera de medicina cuando el mercado en este momento necesita más médicos que puedan hacer el MIR y, por tanto, que puedan añadirse al sistema público. Por último, hemos puesto en marcha un plan de jubilación activa mejorada para que se pueda compatibilizar en parte esa actividad y, por tanto, que médicos de determinadas especialidades, especialmente deficitarias, puedan prolongar su vida laboral más allá de la edad de jubilación y, durante este tránsito, hasta que el problema se resuelva de forma definitiva dentro de unos años, se pueda, desde luego, cubrir todas esas vacantes que en este momento puedan existir. Termino diciendo que el Partido Socialista va a hacer honor a su historia y a sus principios. Y firmamos hoy este documento como compromiso y como aviso. Aviso a las ideologías que entienden la enfermedad de las personas como un negocio. La prioridad del Estado es el bienestar de los ciudadanos. No caben en esa declaración de matices que muchos hacen, ni añadidos perversos, ni ninguna cuestión que intente incrementar el malestar, el desapego o, en definitiva, el que los ciudadanos renuncien a la construcción del mejor pegamento de cohesión social y territorial que ha tenido este país, como es la construcción de un sistema nacional de salud. Porque la sanidad ni se vende a las empresas de unos pocos, ni desde luego se le hurta a aquellos que no tienen recursos. Se está cruzando una línea roja que nos parece muy importante poner en alerta. Pero quiero decirle a todos los ciudadanos que aquí estará el Partido Socialista para acabar y para frenar cualquier retroceso que algunos quieran hacer en materia de defensa de la sanidad pública. Estaremos en las administraciones públicas defendiendo el derecho a la salud, en los parlamentos, en los hospitales, en la calle, sin dar
un paso atrás en esta materia. Creemos que este es el mandato al que los ciudadanos nos encomiendan y esto lo vamos a desarrollar con toda la fuerza que esté a nuestro alcance. Esto es lo que hemos hablado, debatido en el conjunto de la Ejecutiva Federal y, por tanto, de esto puedo darles cuenta. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, señora Montero, por el debate sobre la ley del solo sí es sí, que no ha hecho referencia. Quería saber, en primer lugar, puesto que esta mañana desde Igualdad se ha trasladado el mensaje de que piden formalmente una reunión al Partido Socialista, si durante esta semana no ha habido ningún tipo de interlocución, si quieren sacar esto adelante, si ha habido o no algún tipo de interlocución, si se está hablando con ellos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pedir una valoración sobre algunas afirmaciones que se han hecho en las últimas horas por parte de Podemos. La ministra Ione Belarra diciendo que ustedes son una fuerza conservadora y que les cuesta un poco, les da miedo hacer determinados avances. O la secretaria de Estado de Igualdad asegurando que le sorprende que Sánchez en estos temas esté más cerca de Feijóo que de su propia ministra de Igualdad. Quería pedir una valoración sobre estas afirmaciones. Y por último, también que nos valorara las previsiones económicas de Bruselas, que parece que no se aleja la recesión. Gracias. Sí. Sí, decirle que la ley del sí es sí ha sido objeto de comentario en la reunión de la Ejecutiva Federal. Evidentemente, simplemente desde el repaso de lo que se venía desarrollando en la iniciativa del Partido Socialista, porque ya había ocupado parte de las reuniones previas de la propia Comisión Ejecutiva Federal, que transmitía la preocupación por las rebajas de pena que se estaban produciendo en el ámbito judicial y que evidentemente no era el objetivo que se perseguía con la ley. Una buena ley en materia de prevención, de atención integral a las víctimas y que, como ustedes saben, dio como consecuencia un resultado no deseado en las rebajas de pena de delitos muy graves, abundando en el dolor de las víctimas y creando una alarma social de la que evidentemente el Partido Socialista se hacía cargo. Es por ello que lo que hemos informado en el día de hoy ha sido justamente del registro de que la semana pasada se produjo de la reforma de esta ley para corregir aquellos elementos que habían resultado en su aplicación que no eran de la voluntad del legislador y concretamente los que tienen que ver con la rebaja de la condena. Decía antes al principio que había sido el tema sanitario el que más había ocupado la reunión, puesto que, insisto, todas estas materias ya se habían abordado con anterioridad y lo que todo el mundo de la Ejecutiva conocía era justamente el que se había registrado la proposición de ley. Decirle que vengo diciendo y transmitiendo, como otros miembros del Partido Socialista a lo largo de esta última semana, que si estamos de acuerdo en lo político, que es estar de acuerdo en que el consentimiento es el núcleo de la ley y, por tanto, tiene que estar preservado en cualquier modificación para que la voluntad de la mujer no sea interpretable cuando sufre una agresión. Y, como saben ustedes, fundamentalmente en aquellas situaciones en las que su silencio por miedo, por pánico, le impide siquiera pronunciar palabra. El consentimiento para el Partido Socialista es imprescindible y el motor de esta ley y tiene que estar preservado en cualquier reforma que se quiera impulsar. Y creo que estamos de acuerdo con Unidas Podemos en que ese objetivo hay que preservarlo. En segundo lugar, no queremos rebajas de condenas a los agresores. No queremos que se produzca lo que se viene observando con la aplicación de la ley, que en delitos muy graves se estaba produciendo rebaja de condena. Por lo que escucho de Unidas Podemos, se comparte también ese objetivo político. Por tanto, si ambas cuestiones se comparten, la solución tiene que ser técnica y tiene que permitir el cumplimiento de ambas cuestiones. Insisto, de ambas cuestiones. La proposición de ley que registra el Partido Socialista camina en esa dirección y, por tanto, garantiza que el consentimiento se preserva y que no se van a provocar rebaja de esas penas o de esa condena. Nosotros hemos presentado una proposición de ley después de 3 meses de debate, de conversaciones, de discusiones en el marco de los socios del Gobierno de coalición.
después de 3 meses en los que hemos insistido en que era necesario dar una solución técnica y en la que no hemos encontrado la fórmula de consenso que nos permitiera registrar conjuntamente esta proposición de ley como era voluntad del Partido Socialista. Si todos compartimos que evidentemente esos objetivos hay que preservarlos, compartiremos para evitar que se produzcan rebajas de condena que la ley hay que reformarla. Y en esto creo que han sido ustedes testigos, que todos los partidos que apoyaron la ley, en el momento en que observaron esa desviación sobre el objetivo del legislador, dijeron, provóquese una reforma de la ley. Por tanto, entiendo que su toma en consideración, que se producirá dentro de una semana, dentro de algunos días, contará con la aprobación tanto de Unidas Podemos como del resto de grupos que quieren justamente corregir esta parte de que ha provocado la aplicación de la ley. Y a partir de ahí, todas las enmiendas hay que estudiarlas, lo hemos dicho siempre. Todas las enmiendas son bienvenidas para intentar encontrar la mejor solución técnica. Hasta la fecha, la mejor que nosotros hemos encontrado es la que proponía el Partido Socialista. Y le puedo asegurar que durante 3 meses hemos discutido y debatido todas las fórmulas que nos ha propuesto nuestro socio. Pero entendíamos, no nosotros los políticos, sino los técnicos, los expertos, que no cumplía el objetivo de que no se produjeran rebajas de condena. Nuestra proposición, desde nuestro punto de vista, cumple con ambas cuestiones. Por tanto, si queremos seguir hablando, si queremos seguir debatiendo, tenemos que seguir el cauce que hemos establecido, por tanto, tomar en consideración la ley, que no significa que el texto definitivo tenga que ser mimético al que se registra, y escuchar a todo el mundo. Y a lo mejor entre todos se nos ocurre una fórmula que sea del agrado de todo el mundo y que permita preservar los dos objetivos. Y esto es lo que estamos trabajando y lo que estamos haciendo. En relación con la última cuestión que me pregunta, nosotros sí vamos a cuidar del gobierno de coalición. Y lo vamos a hacer porque creemos que la fórmula inédita que ha existido durante esta legislatura en nuestro país ha permitido protagonizar importantísimos avances en materia de derechos de las personas, de colectivos, de derechos de los animales, en definitiva de todo aquello que nos permite a todos ser más humanos, avances muy importantes y nos ha permitido sobre todo demostrar que hay otra manera de salir de las crisis económicas, que hay una manera en la que se le pide un esfuerzo a aquellos que más capacidad tienen, que tienen que contribuir más y, por tanto, se preservan, se garantizan las condiciones de vida de la mayoría social de este país, con diferentes medidas. La contrarreforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, los ERTE en su momento, el incremento de la pensión de jubilación acorde al incremento de los precios. En definitiva, hemos trabajado justamente para demostrar que no solamente es más justo, sino que es más eficiente económicamente. Ahí están los datos de crecimiento, de creación de empleo o de control de la inflación. Hay gobierno para rato. Nosotros, desde luego, desde el Partido Socialista, vamos a preservar el gobierno de coalición y vamos a intentar evitar hacer cualquier comentario que sea ofensivo para cualquier persona. De Bruselas, bueno, magnífica noticia. Para el conjunto de los ciudadanos, una magnífica noticia el que la Comisión Europea en el día de hoy haya mejorado la previsión de crecimiento para España en 0,4 décimas hasta situarla en el 1,4%. Es el país que mayor crecimiento va a experimentar en el año 2023, como ya ocurrió en el año 2022, creciendo nuestra economía muy por encima de países cercanos, muy por encima de Alemania, de Francia o de Italia, que lo van a hacer casi a la mitad del crecimiento que tiene España. Yo creo que hoy es un buen día para el conjunto de la ciudadanía, un mal día para el señor Feijóo, que desde el primer momento ha sido alguien que ha deseado malos augurios a España, a sus ciudadanos, a nuestra economía y, por tanto, a nuestro bienestar.
Hablaba de que íbamos a caer en recesión, de que el crecimiento se iba a frenar, de que se iba a crear mayor destrucción de empleo, que la inflación. Y una vez que se conocen los datos económicos de ser el país con mayor crecimiento de la eurozona, de tener la inflación mejor controlada, es decir, la subida de precios mejor controlada de los países de la eurozona, o de haber recuperado y tener récord de afiliación, sobre todo en los sectores de mujeres y en los sectores de la población joven, el señor Feijóo no se inmuta. Sigue haciendo un llamamiento a los malos augurios, y le tengo que decir en el día de hoy que es un mal día para él, porque todos los organismos internacionales siguen también pronosticando que a España le va a seguir yendo bien y que, por tanto, los datos que vamos a experimentar en el próximo año y en los próximos meses van a ser datos buenos para el conjunto de la ciudadanía. Buenas tardes, ministra. Yo le quería preguntar cuál es el motivo por el que el viernes el PSOE decide hacer la petición de trámite de urgencia para la reforma, si han llamado ya al PP o si piensan hacerlo en los próximos días para cotejar si cuentan con su apoyo. Y también, la semana pasada se aprobó por fin la Ley de Bienestar Animal, quedan pendientes así como grandes la Ley de Mordaza y la Ley Vivienda. No sé cuál tiene más posibilidades de salir o si piensan que va a salir las dos antes de las elecciones. Muchas gracias. Sí, bueno, saben ustedes también que desde el primer momento lo que trasladamos, después de habernos tomado un tiempo para intentar registrar la proposición de ley, la reforma de la ley con nuestros socios de coalición, dijimos que la reforma, la puesta en marcha de la nueva legislación es urgente y, por tanto, que ocurra lo antes posible. No solamente expresado por parte del Partido Socialista, también por parte de todos aquellos que apoyaron la ley, que nos pidieron su reforma y pidieron que se efectuara lo antes posible. Es por ello que, como pasa con otra legislación, se solicita el trámite de urgencia, que se sustanciará en el día de mañana y que espero que cuente con la unanimidad que es necesaria del conjunto de grupos políticos que participan de la mesa. Ya algunos partidos han salido diciendo que les parece bien que ese sea el procedimiento y, por tanto, por nuestra parte, cuanto antes se reforme mejor, lo que no es óbice para que se sustancie todo el debate que sea necesario, pero saben que los tiempos del Parlamento se prolongan mucho más allá de lo que nos gustaría y, por tanto, acortarlos, como establece el trámite de urgencia, yo creo que es bueno y es un mensaje muy claro para las mujeres, que es a quién nos debemos y a quiénes nos dirigimos. Esta reforma de la ley está pensada para ellas, está pensada para la mayoría de la población, que lo que quiere es la seguridad de las mujeres y, por tanto, que no se produzca este goteo de sentencia en el que se aleja de lo que era la propia voluntad del legislador. Es por eso y no tiene ninguna otra interpretación. Y respecto al resto de leyes, bueno, pues avanzamos, muchas veces no con la celeridad que nos gustaría. Estas dos leyes que usted plantea son dos leyes muy importantes. Va más avanzada la ley de vivienda, que estamos ya prácticamente ultimando, que ojalá seamos capaces de superar los últimos escollos que teníamos en el camino y, por tanto, podamos presentar el paquete de enmiendas conjuntas a lo largo de las próximas semanas. Saben ustedes que nos damos un tiempo siempre para intentar ese consenso. Sería la primera ley de vivienda de la democracia. La vivienda es una de las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos, mucho más en los momentos de crisis económica, en las que destinan gran parte de su salario justamente a su hipoteca o a la compra de una vivienda, promover viviendas sociales, promover viviendas en el ámbito del alquiler social, crear incentivos fiscales que la propia ley establece para que se le puedan alquilar las viviendas a personas más vulnerables o para que se pongan a disposición las que se llaman viviendas desocupadas. Pues yo creo que todo eso son buenísimas noticias y si hubiera sido por la voluntad del Partido Socialista llevaríamos un año con la ley ya en funcionamiento, pero el diálogo tiene estas cosas, que hay que conducirlo hasta el final y a veces pues ese consenso implica una ralentización sobre esos proyectos de ley. Así que de las dos, vivienda es la que está más avanzada.
Sí, buenas tardes, vicesecretaria general, ministra. Para continuar con el tema de la ley de solo sí es sí, a mi compañera hace unos minutos le acaba de responder que nosotros sí vamos a cuidar la coalición. Me gustaría preguntarle quién no lo hace. Y, por otro lado, me gustaría saber si el secretario general del Partido Socialista, presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, en la reunión de la Ejecutiva ha hecho alguna reflexión. Me gustaría saber qué tipo de análisis ha hecho sobre esta cuestión y si lo ha hecho en términos de reproches al socio de la coalición, a Unidas Podemos. Y, por último, insistir en la cuestión que también le preguntaban anteriormente. Me gustaría saber cuándo se va a producir esa reunión con Unidas Podemos, esa reunión que pedía hoy Igualdad. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que ustedes ya me conocen suficientemente para saber que habitualmente reafirmo lo que hacemos y no reprocho lo que otros hacen. Lo que digo es que evidentemente hay comentarios o calificativos que no contribuyen a cuidar. Y por tanto nosotros no los vamos a utilizar ni vamos a hacer valoraciones respecto a ello, más que reafirmarnos en que nosotros vamos a contribuir en la medida de nuestras posibilidades a seguir manteniendo la sintonía que tenemos en materia de aprobación de leyes tan importantes como las que este Gobierno de coalición ha venido impulsando a lo largo de la legislatura. Yo creo que ustedes tienen criterio para sacar sus propias conclusiones y, por tanto, prefiero siempre redundar en lo positivo y no establecer ningún tipo de calificativo que pueda resultar ofensivo ni para un grupo político ni para una persona en concreto. A veces el Partido Socialista cree que se actúa con muchísima dureza con calificativos de otros, desde los distintos ámbitos y desde los distintos espectros, fundamentalmente desde la derecha, pero no solo. Y, por tanto, nosotros vamos a cuidar siempre de que nuestra forma de expresarnos sea respetuosa con todos aquellos que pueden pensar distinto, puntual o globalmente, respecto a lo que pensamos nosotros, porque en eso consiste la democracia. Y no tengo duda de que aquellos que conformamos el Gobierno de coalición estamos empeñados y estamos conjurados a que seamos capaces de promover en lo que queda de legislatura toda la legislación que todavía tenemos por delante, algunas que hemos comentado anteriormente y que son muy importantes. Así que en esa línea nos van a encontrar, trabajando siempre como venimos haciendo desde el primer día. El presidente Sánchez nunca reprocha, actúa. Y creo que ustedes lo han visto siempre en esa actitud, en la que es una persona determinada en el diálogo y determinada también cuando considera que el camino tiene que ser uno, en este caso, modificar aquello que no funciona de la ley del sí es sí, entre otras cuestiones, para preservar la globalidad de la ley. Esta legislación es una buena legislación para las mujeres y se ha quedado su debate circunscrito a aquello que no funciona, que ha sido ni más ni menos que la aplicación de pena en delitos muy graves. Corrijamos aquello que no funciona. Y como estamos de acuerdo en lo político, se trata de encontrar soluciones técnicas. Nosotros hemos registrado la que creemos que mejor responde al doble objetivo, a preservar el consentimiento y a evitar rebajas de condena. Todas las que hemos estudiado hasta la fecha no conseguían uno de los objetivos. Tenemos ahora todo el trámite de enmienda, como es propio de una ley, y por tanto estudiaremos todo. Y en ese marco, en ese seno, mantendremos cuantas reuniones sean necesarias para intentar llegar a un consenso. Pero también el intento de consenso no se puede prolongar hasta la eternidad sin dar respuesta a las mujeres. Es por ello que decidimos, después de 3 meses, registrar en solitario la proposición de ley. Porque no se trata de debatir hasta que ya el problema nos consuma. Esto es lo que estamos haciendo. Ahora entra la toma en consideración, que esperamos contar con la gran parte, con la mayoría de los grupos de la Cámara, y a partir de ahí no solamente es que estamos encantados, que ojalá las propuestas que se presenten pues realmente nos permitan solucionar el problema que efectivamente ha encontrado la aplicación de la ley y que no era la voluntad del legislador.
Buenas tardes, señora Montero. Entiendo por sus palabras que a lo que se refiere es que ya no va a haber negociaciones o reuniones en el seno del Gobierno y que lo que tiene que hacer Podemos es apoyar esa toma en consideración y si se reunirán durante el trámite parlamentario. Eso por un lado. También es noticia de esta mañana que el Tribunal Supremo ha revisado la sentencia del Procés tras la reforma del Código Penal que hizo el Gobierno y ha dicho que el delito de sedición no es aplicable, o sea, el delito de sedición que se elimina ahora a los nuevos desórdenes públicos no son aplicables a las acciones que se cometieron. No sé qué les parece, porque se deja impune esos procesos secesionistas sin violencia, según el Tribunal Supremo, si lo consideran también efectos indeseados de la reforma que hizo el Gobierno y, sobre todo, si le preocupa un cambio de actitud por parte de Esquerra. Esta iniciativa se tomó para allanar la solución política del conflicto y, una vez que no ha tenido el resultado deseado, no sé si consideran que esto puede enrarecer las relaciones con su socio. Gracias. En relación con la primera pregunta, es que la relación, el contacto y el intercambio de información entre los dos socios del Gobierno no ha dejado de hacerse durante todo este periodo. Nosotros que tenemos una relación fluida con Unidas Podemos, participamos todos los martes de la mesa del Consejo de Ministros, tenemos mucha legislación que estamos desarrollando de forma conjunta, por tanto, el diálogo siempre ha existido. No tenemos que emplazarnos a nada más que a seguir hablando, que es lo que venimos haciendo desde el mes de diciembre, que se conocieron las primeras sentencias. Es verdad que ahora empieza todo el trámite parlamentario y hay que dar entrada también al resto de grupos, porque eso, de eso se trata, de que hasta la fecha no hemos encontrado entre los dos socios del Gobierno de coalición una posición idéntica en lo que tiene que ser la corrección técnica. Incluso por parte de Unidas Podemos a veces se habla de que no es solo una corrección técnica. Nosotros consideramos que si estamos de acuerdo en los dos objetivos que pretendemos, se tiene que encontrar la solución técnica que mejor respuesta da a esa situación. Y, por tanto, estamos, por supuesto, encantados de estudiar cualquier propuesta, cualquier cuestión que venga. Y, como le digo, empieza el trámite parlamentario para dar entrada al resto de grupos, pero nunca, se lo puedo asegurar, hemos dejado de hablar, ni hemos tenido falta de información, de comunicación entre ambos, lo que sí en un momento determinado, después de muchas horas de reunión, se constataba que no había capacidad de consenso en la solución técnica y que tampoco podíamos estar discutiendo hasta la eternidad. Teníamos que reformar la ley porque las mujeres nos esperan en esa garantía que tiene que significar el Gobierno en su seguridad. Y esto es lo que hacemos y esto es lo que vamos a seguir haciendo y, por tanto, ahora, entonces y siempre hemos estado en permanente contacto y la tramitación de la ley es un momento más y un elemento más que nos permitirá seguro estrecharlo también ya en sintonía con otros grupos que hasta la fecha no han participado de esa solución. Respecto a la segunda cuestión, yo lo que diría es que la revisión de la sentencia ha puesto de manifiesto que el Partido Popular mentía cuando decía que la reforma de la malversación iba a beneficiar a los protagonistas del Procés. Mintieron, a sabiendas de que mentían, y que la sentencia, la revisión de la sentencia, da la razón a lo que siempre ha dicho el Partido Socialista, que se revisaban los delitos, malversación, como ustedes bien conocen, se revisaban justamente para hacer distinción en relación a las causas graves de la malversación respecto a otras cuestiones que siguen estando penadas en el Código Penal. Porque la segunda conclusión, además de la mentira del Partido Popular, es que los delitos tan graves que se protagonizaron con motivo del Procés siguen siendo delitos en el actual Código Penal, que decía el Partido Popular que se había despenalizado. Decía que se había despenalizado. Se había despenalizado los incidentes que se protagonizaron en el Procés y siguen siendo delito. Eso sí, el llamado entonces delito de sedición en homologación con el resto de nuestros socios europeos, calificándolo como desorden público, pero que tiene también su penalización en el propio código. Esto es lo que se pone de manifiesto con la sentencia, que muchos mentían y que, por tanto, todo aquello que habían planteado, en definitiva, trasladando que algunos se podrían presentar a las elecciones, el señor Puigdemont en concreto, ¿no?, a las próximas elecciones, se ha demostrado que era mentira todo aquello que habían dicho y, por tanto, sería importante que aclararan a los ciudadanos el por qué mentían, aunque yo ya se lo digo,
lo hacían siempre y permanentemente para azuzar el conflicto territorial en nuestro país, porque algunos han vivido y han querido sacar rédito político y electoral del conflicto territorial que se protagonizó de forma tan violenta en los años previos a la llegada del presidente Sánchez a la Moncloa. Nosotros heredamos un problema al que otros miraron para otro lado y nosotros hemos actuado para intentar normalizar la convivencia y posibilitar una mayor coordinación entre el conjunto de territorios de nuestro país. Nadie duda, excepto el Partido Popular, que parece vivir mejor cuanto peor esté la situación en Cataluña, nadie duda de que hoy se está mucho mejor en la convivencia en Cataluña que en el año 2017 y que estamos en mejores condiciones de que se pueda extraditar a los fugados de la justicia que se fueron y se fugaron durante los años del Partido Popular, ya que en definitiva podamos, como le decía, seguir avanzando en la convivencia en nuestro país. En relación con Esquerra, es curioso porque se nos pregunta por una cosa y por la contraria, ¿no? Se nos pregunta qué opinamos respecto a que los delitos tengan una consideración menor y qué opinamos de que Esquerra proteste porque los delitos tienen la misma consideración. Yo lo que le digo es que lo que hacemos es lo que el Partido Socialista siempre ha afirmado. Nosotros estamos desarrollando y estamos poniendo en marcha iniciativas que permitan una mejor convivencia, clarificando un código penal que había que homologarlo a nuestro socio europeo, y por tanto seguiremos trabajando con Esquerra Republicana de Cataluña en encontrar soluciones dialogadas para Cataluña, soluciones dialogadas que, como ustedes saben, tienen como límite claro la legislación y la Constitución. Siempre hemos sido transparentes y nunca nadie nos ha movido un ápice de esa posición. Así que, a partir de ahí, pues cada grupo es, por supuesto, libre, ¿no?, de hacer la consideración que estime. Buenas tardes, ministra. La presidenta de Madrid acaba de hablar desde Israel y ha dicho que lo que se vio ayer en la manifestación fue la frustración de la izquierda y que la sanidad madrileña es la segunda mejor de Europa. ¿Qué le parecen sus palabras? Gracias. La presidenta de Madrid tiene que saber que cuando los ciudadanos se van a la calle, se tiran a la calle, como ocurrió en el día de ayer en la ciudad de Madrid, según los datos oficiales, 250.000 personas en defensa de una sanidad pública, lo que están haciendo es denunciar la política de desmantelamiento, de debilitamiento, de deterioro que está siguiendo la Comunidad de Madrid a lo largo de esta legislatura. Una política en la que la privatización no solamente se hace por la puerta de atrás, sino que se esgrime como una de las grandes contribuciones a la construcción de un sistema sanitario. Insisto que lo vimos en el tuit de la señora Ayuso, aprovechando las palabras de dolor y de agradecimiento a los profesionales de la familia de Carlos Saura, en donde todo lo contrario, lo que se plantea por parte de esa familia es la defensa del sistema público. La señora Díaz Ayuso hizo lo que yo he denunciado al principio de mi intervención. Para ella da igual quién sea el titular del servicio público, para nosotros no. Los titulares de los servicios públicos tienen que ser los ciudadanos, no una empresa privada, que evidentemente tiene su ánimo de lucro legítimo, como cualquier empresa. El propietario del Sistema Nacional de Salud en nuestro país es el ciudadano, que lo paga con sus impuestos, que se provee a través de los funcionarios públicos, que son nuestros médicos, que son nuestros enfermeros, que incorpora la mejor tecnología. Y todo lo que sea desviarse de ese camino produce un debilitamiento. Y las cifras de Madrid lo ponen de manifiesto, cómo se han multiplicado el número de seguros privados que están llevando a cabo los ciudadanos en esta comunidad autónoma. Me daban en estos días algunos datos que son realmente ilustrativos de lo que el Partido Popular en Madrid está desarrollando a lo largo de esta legislatura. Verá, por ejemplo, la comunidad autónoma donde uno de cada tres personas tiene ya suscrito ese seguro con una compañía privada, la que se encuentra a la cola de España en gasto sanitario por habitante. Al menos ha habido 10 personas de esa consejería
que han dimitido desde el año 2020 por discrepancia con esa política sanitaria. El presupuesto ha caído en relación con el gasto en salud, en relación con años anteriores. Yo creo que todos los datos ponen de manifiesto y en evidencia la ideología que conduce a las actuaciones de la señora Díaz Ayuso. Y los ciudadanos se manifiestan contra su política. Esto es lo que hacen. Los profesionales se manifiestan contra su política, porque entienden que esa política debilita una de las mayores conquistas de la clase media de nuestro país, como es justamente la sanidad pública. Y es por eso que no hay mayor sordo que el que no quiere oír e intentar justificar de 20.000 formas el por qué esas personas deciden un domingo, en vez de hacer otras cuestiones igualmente importantes, seguro en sus vidas, manifestarse, merece todo el respeto y, por tanto, de nada sirve que intente pues hacer unas declaraciones que, desde mi punto de vista, lo que hacen es incrementar el conflicto. Que se ponga manos a la obra, que realmente destine los recursos sanitarios que se necesitan, que dignifique las condiciones de los profesionales, que dialogue con los profesionales sanitarios, que escuche el deterioro que está sufriendo la sanidad madrileña en este periodo y que, por tanto, atienda el clamor de muchos y de miles de ciudadanos y que no eche balones fuera, como parece estar haciendo la señora Ayuso. Sí, buenas tardes. Ministra, siguiendo un poco con el tema de sanidad, usted misma ha destacado la inversión para las enfermedades raras, para la ELA. ¿Por qué mantienen entonces bloqueada durante un año la tramitación en el Congreso de la ley de ELA? Eso por un lado. Por otro lado, también ha criticado que las comunidades autónomas no destinen el dinero que desde el Ejecutivo Central se les ha enviado para sanidad. No sé si tiene algún margen de actuación ahí en el que se les obligue al desembolso en atención primaria o si se cree que podría ser algún mecanismo de centralización otra vez de la sanidad que está en manos de las comunidades autónomas. Y luego un poco con lo que usted nos ha venido a decir sobre la ley, sobre malversación y la sentencia del Tribunal Supremo. Entonces, ¿para qué se ha hecho la reforma del Código Penal si al final el juez les da la razón a la primera sentencia y la situación se mantiene igual en Cataluña? Gracias. Bueno, en relación con la primera cuestión, evidentemente para el Ministerio de Sanidad todas las enfermedades son igualmente importantes. Todas las enfermedades necesitan y requieren de una atención de prevención, de diagnóstico precoz, de tratamiento también lo antes posible y de tener disponible toda la tecnología a su alcance. Y es muy importante que eso lo sepan el conjunto de la ciudadanía. Y eso se hace a través de iniciativas como la que he explicado a lo largo de mi intervención, un paquete hacia la investigación de enfermedades raras, entre ellas esta enfermedad, pero otra también muy importante que, aun afectando a un menor volumen de personas, el 100% le ocurre a la persona que la tiene diagnosticada, y tenemos que ser capaces de mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica del conjunto del Sistema Nacional de Salud, incorporando medicamentos que son muy caros, pero que permiten una mejor calidad de vida o prolongar la esperanza de vida de muchas de las personas. Y, por tanto, nosotros siempre actuamos con las enfermedades de manera integral, más allá de que todavía hay debate dentro del Congreso de los Diputados respecto a esa tramitación y, por tanto, pues seguiremos trabajando con los grupos proponentes, con el grupo, en este caso, proponente respecto a esta cuestión. Pero quiero decirle a los colectivos, a todos los colectivos, que no es necesario que piensen que si se tramita una ley para ellos en exclusiva van a tener un mejor abordaje de su enfermedad. No, estamos para los que son capaces de expresarlo a través de una iniciativa y para los que no, para los que su volumen ni siquiera les permite agruparse. Trabajamos para todas las enfermedades y todas son importantes para el Ministerio de Sanidad. Respecto a lo que me decía de que algunos puedan trasladar que necesitan recursos para financiar las competencias autonómicas, como ustedes saben que es un debate bastante habitual y que ha ido conduciéndose durante toda la legislatura, le quiero decir que nunca, jamás, hubo tantos recursos para las comunidades autónomas como los que se han puesto a disposición de estas entidades territoriales desde que gobierna el presidente Sánchez. Pero le voy a dar un dato.
a propósito de la pregunta que usted me hace. Año 21, por ejemplo, todavía estamos procesando el resto de año, en relación con el 17, si comparamos año 17, gobierno Partido Popular, año 21, gobierno del Partido Socialista, hubo 35.000 millones de euros más en el 21 para las comunidades autónomas de lo que hubo en el 36, en el 17. 100.000 millones de entregas a cuenta en el 17, 135 en el 21. Y sin embargo, el gasto sanitario en el 21 fue solo de 14.000 millones de euros más. 35.000 millones, 14.000 millones de euros destinados a la sanidad. ¿Qué significa esto? Que no se trata solo de recursos. Se trata de voluntad política. Nunca el sistema sanitario a lo largo de su historia tuvo la capacidad de tener tantos recursos como los que se están dando ahora por parte del Gobierno de España. Y a nuestros hechos me remito, como siempre me gusta deciros. Cuando caía el crecimiento de nuestro país un 10%, año 20, el Ejecutivo sabía que tenía que contribuir a blindar la sanidad pública, que era el elemento de seguridad de nuestros ciudadanos. Y no solo puso en marcha un fondo de 16.000 millones de euros, año 21, 13.000 millones de euros, independientemente del sistema, sino que dio unas entregas a cuenta como si el crecimiento hubiera estado por encima del 1%. Es decir, no se repercutió la caída de la riqueza nacional a las comunidades autónomas. Se les dio una subida del 1,5% de sus entregas a cuenta. Cuando nosotros caíamos a plomo, un 10%. Creo que no hay mejor ejemplo que este Ejecutivo siempre, en cualquier momento, se ha ocupado que el sistema sanitario no se debilitara. Y lo hemos hecho incluso por encima de nuestras posibilidades, porque esos recursos perfectamente se podían emplear para las competencias que tiene el Gobierno de España. Y, sin embargo, estamos destinando muchos recursos, antes le decía, 52 millones para las universidades públicas. Nosotros no tenemos por qué contribuir según nuestras competencias a que se incrementen las plazas de medicina y, sin embargo, hemos priorizado ayudar a que tuvieran un incentivo las universidades para que se aumente la oferta de plazas a estudiantes de medicina. Hay muchos chavales que quieren estudiar medicina con alta vocación y la nota no les da para entrar. Y hemos puesto 52 millones a repartir entre aquellas universidades que quieran incrementar el número de plazas que se ofertan. Así que con los hechos hablamos. Como le digo, a pesar de los recursos transferidos, el gasto sanitario no ha sido proporcional a esa mayor capacidad. ¿Y la última pregunta que me ha hecho? Sobre Cataluña y la reforma del Código Penal. Ustedes siempre han dicho que era por mejorar la convivencia, pero si la sentencia viene a decir que se ratifica lo que ya había, ¿qué sentido tiene entonces? Seguimos pensando que era muy importante que todas las actuaciones de nuestro Ejecutivo permitieran el mejorar la convivencia en nuestro país. Hoy Cataluña no se parece en nada a la Cataluña del 2017, vamos caminando y evidentemente también siempre dijimos que no se despenalizarían las consecuencias de los graves incidentes protagonizados con motivo del Prusé. Siempre hemos sido bastante claros y lo que sí hemos trasladado que seguiría habiendo reproche penal para todos los delitos vinculados a la malversación, pero que evidentemente no podía tener el mismo tratamiento aquel dinero que se distrae de los recursos públicos para un bolsillo de un tercero, para uno propio o de un partido político, de cuando la finalidad de ese dinero público es distinta a la que inicialmente estaba prevista. Es que hemos sido siempre claro y cristalino. Ha sido el Partido Popular el que desde el primer momento mentía respecto a que lo que queríamos era que quedaran impunes los graves delitos que se protagonizaron en el proceso. Muchas gracias. Buenas tardes, ministra. Quisiera preguntarle, usted misma ha hecho referencia a esas críticas duras que está recibiendo el Partido Popular, el Partido Socialista, en función de, bueno, a raíz de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Quisiera preguntarle en qué manera o en qué contexto se está produciendo ese diálogo con los socios de coalición y a qué niveles
y si se puede dialogar con alguien, como usted decía, que produce o que genera unas críticas tan intensas. Y quisiera saber también si a nivel de gobierno o de partido se están planteando ustedes si alguien va a asumir responsabilidades por las consecuencias de esta ley. Gracias. Decirle en primer lugar que cuando hay discrepancia respecto a las soluciones técnicas es más necesario que nunca el diálogo y no hemos dejado de protagonizarlo. Nosotros siempre dialogamos con mucha discreción, lo saben, no retransmitimos ni las propuestas que hacemos, ni las reuniones que pedimos, ni las palabras o los WhatsApp que nos intercambiamos, dialogamos, porque lo que queremos es buscar las respuestas. Nosotros estamos en la búsqueda de soluciones, no en la lucha por el relato. Siempre estamos en la búsqueda de soluciones. Las mujeres quieren que le demos una respuesta clara respecto a la inseguridad o a la alarma que ha generado la aplicación de una parte pequeña de la ley del sí es sí, que por la trascendencia de esa aplicación ha tenido mucho más eco que la voluntad propia del impulso de la ley. Y yo creo que todos hemos compartido a lo largo de estos tres meses la imperiosa necesidad de reformar la ley. Y nosotros, ustedes nos han escuchado, nunca hemos trasladado, es que estamos dialogando. Siempre hemos dicho, estamos observando, estamos estudiando y estamos trabajando. Porque queremos que el foco se ponga en la solución, no en que miremos el dedo cuando se señala a la luna. Queremos que se mire la luna, la solución, sobre el problema o sobre la situación que nos encontramos. Y nos gusta que ese diálogo se haga en discreción para que se pueda llevar a buen puerto. Más necesario que nunca el diálogo en la discrepancia. Lo hacemos cuando hay discrepancia en la estructura territorial del país, lo hacemos cuando hay discrepancia respecto a los avances, lo hacemos siempre que nos encontramos alguien que tenga actitud honesta de diálogo, no los brindis que hace algunas veces el Partido Popular, que como ustedes saben, más que un brindis, es una rentabilidad política de situaciones que ninguno hemos querido. Por tanto, lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a hacer ahora y, por supuesto, le vamos a dar entrada, que esto es muy importante, al resto de grupos políticos que apoyaron esta ley y que, tras su toma en consideración, pueden presentar las enmiendas que podamos estudiar los técnicos, no yo, que no soy jurista, o cualquiera de las otras personas interlocutoras de la negociación, que no somos juristas. Que quien tiene que garantizar que cuando se aplique la reforma no se van a producir rebajas de condena son los expertos, no María Jesús Montero, que no es juez ni es jurista. Los expertos, que son los que luego saben cómo se aplican las leyes. Así que si estamos de acuerdo en lo político, todos tenemos que estar de acuerdo en reformar la ley. Y si reformamos la ley, se abre todo un periodo para que el resto de grupos también aporten. Oiga, y bienvenidas las iniciativas. A lo mejor hay una que da con la tecla y permite el consenso. Perfecto. Aquí estamos para escucharla y para ponerla en la mesa. Lo que sí le digo es que la solución no se puede eternizar hasta el siglo que viene. Y llega un momento también en el que los debates son circulares, que es lo que nos ha ocurrido antes de registrar la proposición de ley. Que llega un momento en que el debate es circular. ¿Qué significa esto? En que el core de lo que uno quiere cambiar, el núcleo, de lo que uno quiere cambiar, la otra parte no la quiere cambiar. Entonces, cuando entras ahí, pues ya tienes que actuar, porque si no, se queda en un callejón sin salida la posible reforma. Y esto es lo que ha ocurrido, y con esa normalidad tenemos que seguir dialogando, pero no podemos cada uno percutir en soluciones que ya se han evaluado y se han visto que no son las adecuadas. Entonces, yo puedo mandar 50 documentos, pero si todos mantienen aquello que ya se ha evaluado y se ha creído que no es adecuado, no avanza. Entonces las negociaciones avanzan cuando somos capaces de considerar la postura del otro. Yo creo que la mayor responsabilidad que asume el Ejecutivo es registrar la reforma de la ley. A nosotros nos hubiera gustado que la legislación hubiera cumplido siempre en cualquier sentencia judicial con la voluntad del legislador. Eso es lo que nos hubiera gustado. Pero la mayor responsabilidad que se asume es justamente registrar una reforma que sea capaz de corregir lo que la ley ha producido como efecto indeseado. Yo creo que eso es también un gesto de honestidad por parte del Partido Socialista, de humildad por parte del Partido Socialista y, sobre todo, de voluntad de mejora permanente.
hacia las mujeres, que es en este caso a quienes nos dirigimos. Vamos a mejorar permanentemente y aquello que no hagamos del todo correcto lo vamos a rectificar. Y esta es la política, porque asumimos decisiones muy importantes y son pocos los políticos que rectifican. Y yo creo que es muy importante también que la ciudadanía sepa que cuando el Partido Socialista no consigue el efecto deseado, promueve modificaciones hasta que consiga el efecto deseado, que el consentimiento sea el núcleo de la ley y que no se produzcan rebajas de condena. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.